Hi, good evening. Hi, good evening. How are you? I'm fine. All right, are you ready to start the last class? Perdón. Yes, teacher. Excellent, very good, Josue, very nice. Okay. So guys, today I told you that we're going to study the very last topic, which is telling time. Okay, and then we will go over the final exam of the module, okay, of the course, okay? ¿Quién ya terminó todo, aparte de la compañera que dijo ya terminado? Yo, olvidé. Alison, ¿ya terminó? Sí. Excelente. ¿Quién más ya terminó todo, todo, todo? Yo terminé también. Excelente, Josué. Very good. Rutilio, ¿usted cómo va? Buenas noches. 5. Ok, very good. Yanira, ¿cómo va usted? Josué, Katia, ¿cómo van ustedes? Bueno, José me dijo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Kate, ¿cómo va usted con la plataforma? A ver, no, no me escucha. Betty, ¿cómo va usted con la plataforma? Creo que voy a la mitad. ¿A la mitad? ¿Como a la 3? Más. ¿Más adelante o más atrás? Más adelante. Ah, ok. All right. Ok. Yanira Merino, ¿cómo va con la plataforma? Se sentó. Esta es la única que está ocupada ahí, es que. Pues. Vamos casi todos, solo que tenía una duda con respecto a dos respuestas, porque. Solo que no le escucho mucho, José, porque hay como mucho ruido de tele por ahí. Compañeritos, ¿creen que pueden poner sus micrófonos en silencio? Gracias. Ajá, ¿me decía? El punto es de que hay dos respuestas que nos siempre nos las da como malas. Intentamos cambiarlas de varias formas. No sé si se las puedo compartir aquí para que no sé cuáles son. ¿Y de qué sección es? Ya, compártamela. Eso es. Ah, muy bien, Alison. Very good, yay. Y cabal, eso mismo. ¿Cómo sacar el diploma? Porque no sé dónde es. No sabemos dónde es. Ok. Pero primero le voy a enseñar lo de las. Sí, está bien. Noria, ¿cómo va usted mientras me comparte la pantalla, Josué? Ok, solo me hacen falta los últimos exámenes de la 1, 2, 3, 4, 6. Ya está en la sección 5. Sección 5. Sí. Ah, ok. 5 o 13, creo. Ay, ese Bruce siempre me sale malo. En la primera, yeah. ¿Is Bruce wearing a light green jacket? ¿Y usted qué puso? No puede ser. Yo puse. Yes. Yes. Ajá. Sí. Pero es que no la toman como light green. Creo que la toman de otro color. Póngale no, he isn't. También le puse así, pero tampoco me la aceptó. Mi he mamá isn't. Le puso acerca de que no era una quizás chaqueta, sino que era como un saco, pero tampoco la agarró. Póngale yes, please. Me parece que sí era. ¿Cómo? Yes, it is, no. No le escuché, discúlpeme, ¿cómo dijo? Yes, it is, ponele. Creo que yo sí le puse así. It is, uh-huh. O he is. Ah, it. Yes, it is. Porque it a las demás is. Le puse yes, she is, le pusimos yes, he is, a la J. Como que si se refiriera a la J. Yes, he is, me parece. Ajá. Vamos a probar con esa entonces, con Iris, con Yes It Is. A ver si la agarra. Alison. Ah, ok.
Alison. Hola. Cuando terminó todo, explíquemele al compañero acá o a los compañeros para lo del diploma. Ahí le cuando le da la visualización del certificado, le dice ver certificado y ahí le sale la opción de imprimir un solo. En la parte de sale como el archivo PDF. Uh-huh. En la parte de progreso, ¿verdad? Sí, ahí dice. Ajá, en la parte de progreso. Está bien. Bueno, mire, teacher, aquí la primera. Ahorita les enseño, ahorita voy a entrar. Sí, así pusimos. Solo decía de escuchar los sonidos, pero sí, ese sí. Primero así se escuchaba como que era alguien manejando, pero eso no me lo acepta. Sí, tendría que escuchar. Así la tomó buena poniéndole solo driving. Sí. ¿Cómo? No se le escucha. No. Noria, se le corta. Se le corta. Sí, se oye como cortado. Lo voy a poner en el WhatsApp. ¿Se escucha ahora? Sí. Ok, vamos, solo, va, solo. Yo solo le puse el driven y me lo tomó bueno. Driving. O driving. Ajá. Vaya. Eso lo acabo de hacer. Como aquí esta aplicación creo que da la opción de poder escuchar todo lo que dicen mientras está en otra aplicación. Vamos a probar ahorita. Mientras ajá, pruébalo. Porque si aquí la... me lo tomó. Ok. O si no, hacerlo con contracción, también te lo puede agarrar así. Uh-huh. Está bien, entonces vamos a probar. Ahorita estoy entrando, está cargando, está un poco lenta mi internet. Vaya. Ok, si quieren les doy el tema de ahorita y luego vamos a tener tiempo para ver tanto lo de Josué otra vez y hacer el examen final. Así es que empiecen a cargar sus plataformas para que todos podamos estar en el examen final y avanzar con eso, aunque no estén todos todavía por ahí, pero al menos ya van a terminar eso, ya van a tener eso terminado, ¿ok? Ok. All right, very good. So here we have, this is the very last topic of the class or the course, and we're talking about telling time. So, obviamente tenemos la forma tradicional, por ejemplo, yo le digo, what time is it? Y usted me dice, it is 9:00, or it is 9:10. Esa es la forma tradicional y la más fácil, ¿ok? Esto, yo le voy a poner el relojito para abajo. A ver, lo voy a poner acá. Quiero que se fijen en todo acá. Ok, del 12 para el 6. Del 12 para el 6 vamos a usar la palabra past or after. Cualquiera de las dos funciona. Ok, pasó. Y siempre vamos a poner minutos primero y luego la palabra past o la palabra after. Por ejemplo, yo les digo, ahorita son, por decir algo, las 9:05. Entonces voy a decir 5:09. Los minutos primero, luego pasado o después de la hora que ya es. ¿Sí? Si ya pasaron 10 minutos después de las 9, voy a decir 10 past 9. Cuando llegue a 15, no, puedo decir 15 o bien puedo decir a quarter past 9. Luego vamos de 5 en 5, ¿verdad? 20 past 9, la hora que sea, 25 past 9. Cuando llegamos a el 6, decimos 9:30. ¿Ok? Half. Luego, del 6 para el 12, nos adelantamos a la siguiente hora. ¿Ok? Entonces, ahorita, por decirle, faltan 35 para las 10. ¿Ok? 20. O 25 to 10. Y ahí la aproximamos a la hora que va a venir. 20 to 10, 22. A quarter to 10. 10 to 10 en el caso,
5 to 10. Y luego cuando mi hora es exacta, siempre voy a decir o'clock. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, a ver, ¿qué horas son de verdad ahorita? Sí. 9, 12. Lo vamos a redondear para que no nos cueste tanto. Vamos a decir it's a quarter, ¿ok? Vamos a decir it is a quarter past 9. O it is 9:15, porque esa es la hora normal, 9:15. Ahora, también puedo hacerlo de la forma larga y le doy vuelta a todo el reloj y lo hacemos nada más por cuestiones de que usted sepa que se pueda decir así. Podemos decir, it is 45 to 10. Le doy vuelta a todo lo que falta para llegar a la siguiente hora. Obviamente esa no tiene mucho sentido, ¿verdad? Esa la puedo usar después del 6 para allá, pero por cuestiones de que usted se la aprenda, vamos a usarla también ahorita. Entonces yo puedo decir, it is 9:15, it is a quarter past 9, o puedo decir, it is 45 to 10. ¿Sí me entiende? Guys, you understand? Yes. Yes. Veamos aquí. A ver, recuérdese que cuando es la hora en punto decimos o'clock. 1 o'clock, 10 o'clock, o sea, tenemos los dos ceros y se vuelve o'clock, ¿ok? Ok. Teacher. Yes. Y el letter past se puede usar after. Sí, ajá, sí, sí. Se puede usar after y de hecho también del tú puede ser before. Okay, but usually we say past, but it's okay, either one, it's okay. Ese era el ejemplo 9:15, all right, perdón, 9:15, o podemos decir quarter past 9 or 45 to 10, cualquiera de esas es válida. Okay, a ver, Noria, what time is it? Mira el reloj y dígame qué hora es. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Very easy, Noria. No se vale. Fue una bien fácil. A ver, Yanira, what time is it? That's fine. Okay, right. Lo voy a decir de las dos formas. La forma tradicional, ¿qué horas son? 9:05. Very good. Y de la otra forma que estamos aprendiendo ahorita usando el past, ¿cómo me diría? It's 9:05. It's 5 past 5. It's 5 past? 5 past 9. Excellent. It's 5 past 9. Very good. A ver, Lisette, what time is it? Is 6. Ahorita, permítame. It says, it is 6 past 10. No. Primero dígame los minutos. It's 10 past 6. It is 10 past 6. Muy bien. ¿Y la forma tradicional? 6 a 10. 6:10. Very good. Nice. Very good. A ver, Allison, what time is it, Allison? Yes. Hi. Hi, Allison. What time is it? 7. It is 7:15. It's 7:15. Okay. Oh, what's the other way? It's a quarter past seven, or it is 45 to 8, ¿verdad? Que esa sería la más larga.
All right, then okay. I have, okay, very good. Then I have Angel. Hi, Angel. A ver, what time is it, Angel? It is 2:12 or 2:20? 2:20. 2:20, okay. ¿Y la otra forma? It is 2:20. Excellent, very good. ¿Y si hacemos la más larga, Ángel? It is 2:20. Okay, ¿y la más súper, súper larga para llegar a las tres? Las tres. 20, yeah, 14. It is 42 to 3. Porque es la próxima hora, right? Very good. Rutilio. What time is it, Rutilio? It's 11:25. Okay, or? Or 11:25. 11:25, very nice. All right, Josue, what time is it? What time is it, Josue? ¿Cuál Josue? José Hernández. ¿Cómo se decía? 3:30. You can say 3:30, yes. Or, la tradicional. 3:30. Yes, very good. Katia, what time is it? 8:35. Or... It's 25 past 8, or 25 past 8, or 25 to 9. Very good. All right. Very nice. Okay. All right, nice, very good. Then I have Oscar. What time is it, Oscar? It's 6. It is 6:40. 40. And the other is. 40 past 6. Okay. And the next, no me la sé, teacher. A ver, ayúdenle a Oscar, ¿alguien? 6:40. No, la de la, la próxima, la siguiente hora. 22:47. Very good. All right. 22:47. Carlos Cabrera, what time is it? It's 5:45 or 15 to 6. 15 to 6. Okay. 15. Very good. Okay. A ver, ¿qué más me falta? Que no me ha dicho la hora. A Betty. Sí. Ah, Betty. Ajá. What time is it, Betty? No se me falta. It's 12:50. It's 12:50. Segura. It's 12. I think it's 11:50, isn't it? 12:10. In a forma normal? It's 12:15.
11 to... I think it's 11:50, o no. ¿Son las 11:50 o las 12:50? Ah, 11 o 12. I think it's 11. 11. Ajá. It's 11:15. Ajá. It's 11:15. No, it is. It is. It is 50 past 11. Ah, it is 15 past 11. Okay. ¿Y la otra? It is 15. No, ¿cuánto falta para llegar al 12? 10. Ah, 10. Ajá. ¿Y 10? 10 to 12. It's 10 to? 12. To 12. Very good. All right. Very nice. Thank you. A ver. Permítame. Vamos a hacer. 52. Okay. A ver. Tómemele foto a eso, compañeritos. Permítame un momento. Ahí está envuelto en la bolsa. Al lado de la cartera. Permítame, t-shirt. Ajá. Para tomarle foto. Apresame un ratito, solo para tomar mi foto. Está descargado. O si no, mándenlo al grupo. Espérame un ratito. Lo que pasa es que yo no lo puedo ver cuando estoy así en el teléfono. Ah, okay. Ajá. Solo permítame un momentito para tomarle la foto. Ok. Yes. ¿Venés? A ver, traten de hacer por cuestiones de tiempo solo cinco, cualquier cinco que usted quiera. Si quieren ir en orden, está bien. La idea es no hacerlo en la forma tradicional, porque esa ya se la pueden, sino que tratar de hacer la nueva. Si está entre el 12 y el 6, ocupen past. Si está del 6 al 12, entonces ocupen tú y lo aproximan a la siguiente hora, ¿ok? Yes? Okay, yes. All right, very good. So let's go work. Venimos y luego revisamos la hora y vamos a hacer la plataforma, ¿ok? Todos tienen que tener su plataforma listo.
It is 15 to 11, ¿verdad? Son 11. Mm-hmm. 13 mm-hmm. for 11. Sí. En las 5 son las 6 y 20. 20. La forma tradicional sería it is 6 to 20. 20. 20. 20. La forma otra, de la otra forma sería it is 20, 14, 20. It is 14 for 11, ¿verdad? Sí. It is 14. Es que ahí faltan 40, digamos 40 para las 14. Para las 7. Ajá, 40. Sería 240. 40 past. It is 40 past 2. Ah, okay. It is 40 past 2. Esa es la otra forma. It is, ajá, 40 past 2. O sea, digamos, son las 40 minutos pasadas. Pasadas las 2. Dos, ajá. Muy bien. Sí, es que todo eso no lo oía, ¿sí? Yo ahí me dediqué un poco también por estar viendo la plataforma. Ajá. Medio que estuve escuchando. Ok. Pero, el otro es 130. Es. Quarter past. Seven. Quarter. Cerca. Están elevando cosas. Rutilio and Josué, you finished? No, por las tres vamos. Sí. Ah, okay, okay, that's okay. Okay. El número tres sería. I need help. Ajá, uh-huh. What happened, Rutilio? Voy a ponerle el ejemplo de la número dos. Okay. 7:30. No se puede ocupar 7:30. 7:30. Si ocupa la forma tradicional sería 7:30, no 7:30. Si ocupa la otra, sí puede decir half past 7 o half to 8. No, half to 8. Uh-huh. Ya lo entiendo. O sea, solo si se ocupa en la forma del past y el to. Con el half. Ajá, ok. Bueno, la sería it is 6:50. La segunda forma sería it is 10 to 7. La última sería it is 6:50. Yeah. Solo que aquí creo que es casi, o sea, 10 to 6 tendría, creo que tendría que ser. 10 to 6, está como terminando el 5. Ya es 10 to 6. Ajá, entonces sería todas las, en vez de 6, 5. Uh-huh. Ok. Number 4, your routine. It is 10:30. ¿Qué sería uno? 10:30. Number one, two. Half before 11. La otra sería 30 to 11. Mm-hmm. Está bien. Hola.
Hola. Está bien, le pregunto. ¿Me escucharon? Se me cortó un momentito, no le pude escuchar lo último. Dije... Sorry. It is 10:30. It is 10:30, ajá. Number two. Half to 11. Okay. Yo también. Three before 11. Okay. Okay. Yeah, that's fine. Okay. The next, you. It is 6:20. It is 30:30. Cualquier no, es que la hora es las 6, uh-huh. La minutera está en el 20. Tengo un par de pasos, no pensaba hasta ahora. La más cercana. Uh-huh. Y la otra es par. No, esa es par. Past es esto. Esto, está alegre. Están celebrando. Sí, bien temprano. El día de la Virgen están celebrando. Eso están celebrando ahí en creo. Ajá, eso es. La tercera sería. Permítame. Mejor que en la última es un poquito la más larga para decirla, teacher. ¿Esa le cuesta? Teacher. Sí, la última, la tercera forma. Ok. Tú le cuesta. Ah, ok. Esa siempre va a ir los minutos siempre, ¿verdad? Antes, los minutos que le hacen falta para llegar a la siguiente hora. Entonces serían 40 minutos en este caso, ¿verdad? Permítame que no veo aquí un segundo. ¿En cuál está? En la número 5. La ajá. Segunda de la segunda sí, sería 6:20 la normal, ¿verdad? Uh-huh. Y luego sería 20 past or 6, cualquiera de las dos. Y luego sería contar los minutos que restan de las y 20 para llegar a la siguiente hora, que serían 40 minutos, ¿cierto? Ajá. Entonces siempre se dice la 40 past. 40, no, ahí ya le pone el tú. Ah, 40 past 2. No. 40, 2, y la siguiente hora, 7. Ah, ok. Ya ahorita este día lo entendí bien. 42. Okay. Ajá. Y la hora continúa. Exacto. 7. Uh-huh. Ok, number 6 sería la normal. It is 11:40. La segunda forma sería it is 20. La tercera forma sería it is 45. Ya pasó a la otra plataforma. ¿Cómo van? ¿Terminaron? Ah, sí. Sí. Okay. Yes. All right. Vamos a regresar ahorita y vamos a verlo en la plataforma, ¿ok? Okay. Okay. Very good. Okay, guys, por cuestiones de tiempo, vamos a ver ahorita lo de la plataforma. ¿Están todos ya en su plataforma? Sección 5, final, examen final. Préstame la compu. Necesito entrar ahorita a la plataforma. Permítame un momentito.
teacher. Hola. Que ahorita acabo de revisar la que le dije, la de la sección número 5. Uh-huh. La tengo como buena, la de driving. Sobre ah, ok. Que Nadia me dijo y me la aceptó, así que thanks, Nadia. La de la sección 4 no me la agarró. La de La green jacket no me la agarró. Sí, no sé. Ya la voy a revisar. Es la 4.14. ¿La 4 cuánto? 4.14. Ok, ya la voy a revisar. A ver, están aquí en el... Revisemos el examen final en el listening. Vamos a hacer el listening juntos. En lo que me cargo. Okay, muy bien. A ver, voy a poner el audio. Es el último de López. A ver. Necesito que escuchen. Avísenme si escuchan, por favor. Yes. A ver, ¿se escuchan el audio ahorita? Vamos a ver. Check the correct answer. One. Check the correct answer. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh well. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay. All right, what about number one? Where's Justine from, guys? From Canada, from France, or from Italy? From Canada. From Canada. From Canada. Excellent, very good. What about number two? What is Mike like? He's a little quiet, very funny. Excellent, he's a little quiet, but very funny. Number three, what's the weather like? It's raining, but it's warm. It's raining, but it's warm. Okay, very good. And number four, what is the answer? Is Sue wearing a blue dress? No, she's not. What is the answer? A, B, or C? A. A? Veamos A. All right. No. No? No. B or three. C? Three. This one? Yes. Yes. Suit. All right, guys. Very good. Yeah. Okay. Okay. Very good. Good for you. Okay. So now we have, what's your name? This is section B. What's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they're not in Peru. They're in Canada. What would be the answer here, guys? Are they from England? Okay, are they from England or are your parents from England? Okay, what about the other one?
They are from Australia. What about this one? We are from New York. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Very good. Number three, I think she's 22. What's the question? How old is she? How old? How old is she? Excellent. How old is she? Number four, no, my first language isn't Spanish, it's Portuguese. Is your first language Spanish? Is your first language Spanish? Okay, is your first language Spanish? And number five, yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Are you Japanese? Are you Japanese? Very good. Okay. All right. Ahí tienen las respuestas, okay? Okay. So we submitted. Vamos a ver si las tenemos correctas. Very good, guys. Nice. Okay. Choose the correct adjective to complete the sentence. This is letter C. Larry isn't serious. He is heavy, funny, or pretty? Funny. Two, Jean is a really good student. She's very? Smart. Smart, okay. Smart. My teacher isn't short. She is? Tall. 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 My brother is good looking. He is? Handsome. 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 Very good. Wow, guys. ¿Ya ven? Todo super bien. Nice. Letter D. Choose the correct answer to the question. Is this Sue's scarf? No, it's not hers. It's mine. Okay. Not hers, it's mine. Okay, whose boots are these? Maybe they're... Maybe they're... Cutters. Okay. Number three, are these Lisa's gloves? Yes, they are hers. Yes, they are. Yes, they are hers. Okay. Whose hat is this? I think it's yours. It's yours. Okay. Number five. Are these Peter's and Patty's coats? No, they aren't. They aren't. They are. Hours, okay. Hours. All right. Yes. Very good. Hours. Okay, so letter E, and then we have one more. Are you, use the correct present continuous form of the verb. Are you wearing jeans? No, I am wearing a suit. I am wearing a suit. A ver, ¿cuál de todas? I'm wearing a suit. No, I'm number two, right? Yes. Okay. Yes. Is Mr. Sims wearing a tie? No, he isn't wearing a tie. No, he's wearing... Okay. Yes. Are Ed and Sue wearing sweaters? No, they are not. They're not. Hot. It's very hot. Yes. Okay, and number four, is it raining? No, it's not raining. It's snowing. Okay. All right. Okay, select the correct time. ¿Qué es lo que estamos? A ver. What time is it? It's 10 to 7. It's 10 to 7. It's 6. Yes. ¿Esas dos están bien? Yes. Yes. Yes.
All right, what about this one? What time is it, guys? It's 8:45. Uh-huh. 9:45 or is 8:45? It's quarter to nine. Yes. It's a quarter to nine? Yes. 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 All right, next one. What time is it? It's 5 after 11. Yes, 5 after 11. 11. 5 to 1. 11:05. It is 11:05, right? Yes. Okay. Yes. All right, guys. Well done. Ya ven que ya pueden. I think that's the last one, right? Yes, you can help me in the 14. Espéreme, que en esa tengo que meterme yo a otro lado y no sé si me va a cargar ahorita. ¿Alguien que ya haya hecho eso correcto para ayudar al compañero? ¿Cuál? En progress. A ver, la que está diciendo Josué, que es la 4 punto algo. 4 punto. No, para la impresión del certificado. Ajá. A ver, ¿algún compañero que haya terminado el 4 punto algo que dice Josué? Yo. Se la comparto. ¿Cuál es? ¿Para qué? ¿Cuál? Ajá, específicamente. Teacher. Hola. Sí, comparto la imagen para que vean si ya la contestaron. A ver. Please. Verá. No, me equivoqué. Esa ya la hice. Le puse yes, he is. Yes, he is. A ver, alguien que ya la haya hecho que le pueda ayudar a Josué, porque en todo lo que yo me meto me tardo más. A ver, ¿quién ya la hizo? Solo que cargue. ¿Cuál es? La número uno, está... ¿Pero qué sección, Josué? ¿Dónde? ¿Qué sección? No, ¿y qué sección es? La 4. ¿Cuatro punto qué? ¿Qué tema? Ah, un cuento. ¿Qué tema? 4.14 es... No, qué ver. En la 4.11, en la 4.11... All right. A ver, Josué, se lo voy a deber para mañana. Escribe en el grupo o sabe que escriba a Inglés Corporativo mañana en la mañana y le voy a dejar la respuesta ahí con ellos. Es yes, he is. Yes, coma, he is. Teacher. Ajá. Con una pregunta de que termine la clase, fuera de contexto de lo que estamos hablando, ¿va a haber otro curso? En enero. Y hay que ir donde me fui a seguir la Sí, me parece que es todos los mismos requisitos que ustedes llenaron para inscribirse a este, ¿verdad? Solo que van a empezar en enero, ya ahorita, digamos que ya para Navidad ya no hay, en diciembre ya no hay, ¿verdad? Sino que hasta enero. Y tendrían que estar ahí pendientes para ver en el momento que iniciarían, para que tengan todo listo para cuando ya pueda arrancar el siguiente nivel. Obviamente para eso tiene que haber tenido, tiene que haber completado. Ahí está la respuesta.
Yes, punto. Sí, pero en la oración siempre tiene que poner puntito. Sí, está en mayúscula. Quiero ver el punto, es que como a todas las semanas le puse punto y me la validé. Que no es necesario. Creo que no es necesario. No voy a poner sí, pero ahorita la escribir, pero... mala. Claro. A mí me está escribiendo mal. Y la está poniendo tal cual la están compartiendo. Voy a poner así, sí, la verdad. Thank you. Le digo esto porque a todas las demás. Este punto y me la agarró. Con el punto. Bueno, ok. Vas al examen, teacher. Hola. Toma. Gracias. La toma como buena, solo con el punto. Ok. Ok, guys, llegamos entonces al final del módulo, al final del curso, ¿verdad? En enero empezaría el siguiente. No estoy tan segura para cuándo es la fecha de inicio, pero usted esté pendiente de eso, ¿verdad? Para tener todos los papeles listos o todo lo que le hayan pedido para iniciar este, va a ser el mismo curso. ¿Ok? Sí. All right, guys. Y sería el módulo 2. Okay. Sería el principiante 2, así es. Principiante 2. Sí. All right, guys. Me despido entonces de ustedes. Muchas gracias por estar casi que todas las noches conmigo. Ajá, Alison. Enviaría un correo como notificando de cuándo iniciarían las inscripciones. Sí, sí, ellos siempre le van a notificar para cuándo van a estar listas las inscripciones, para que usted mande todo el papeleo, ¿verdad? Y luego le indicarían ellos también el momento de inicio del curso, ¿verdad? Ok, ok, all right. Thanks. Bueno, ok, guys, so thank you very much. Feliz Navidad. Porque no lo sé. Feliz año. Sigan estudiando. Happy Navidad. Happy Christmas. Termíneme la plataforma. Teacher. Okay, guys. Bye. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you, teacher. Good night. Bye. 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 Bye.